Alimentando la Cultura es un evento social, cultural, solidario, porque pueden traer un alimento no perecedero que luego todos esos recaudados son donados a distintos comedores de nuestra ciudad, ¿no? Lo que buscamos es promover la cultura local a través de bandas, de música, de artistas plásticos o de pinturas. Y bueno, también es una oportunidad para poder promocionar las distintas ofertas académicas que nuestra facultad contiene, ¿no? Además de eso, también ofrecemos a nuestra comunidad, a toda la ciudadanía de Concordia, poder disfrutar de varias elaboraciones que en nuestra facultad se hace, como por ejemplo cerveza artesanal, salamines, panes saborizados, bizcochitos, pizzetas, hamburguesas, etc. Así que bueno, un evento cargado de mística de los estudiantes de la facultad para la comunidad y bueno, y para que la gente tenga un espacio de venir a disfrutar música y a su vez también ayudar un poco a la ciudadanía, ¿no? Año a año se fue acrecentando porque el evento fue tomando mayor magnitud. En la edición anterior fue declarado de interés cultural y educacional por parte del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Concordia. Y bueno, entonces eso hace que la ciudadanía tome como más importancia a esto que nosotros estudiantes realizamos y que nos permite a nosotros poder seguir año a año lanzando nuevas ediciones porque, bueno, sabemos que lo que nosotros buscamos más que nada con esto es la integración entre nosotros, entre los alumnos, entre todos los claustros de la facultad, pero a su vez también esa interacción, esa conexión con el medio, con la población, con la ciudadanía, porque bueno, porque es un proyecto de extensión y entonces lo que nosotros buscamos es poder formar profesionales para que estén interiorizados y que se evoque con las necesidades de nuestro pueblo, ¿no?